Desde una tribuna improvisada en la intersección de la avenida 23 y 12, el líder histórico de la revolución se dirigía a toda la multitud reunida allí, después del sepelio de los fallecidos en la explosión del vapor francés La Cubre. En medio de la consternación, sus primeras palabras fueron para recoger el dolor que causó tan vil hecho y resaltó la actitud asumida por su pueblo. No tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. La respuesta expresada por Fidel fue la de resistir y luchar hasta la última gota de sangre. Lo que quedó en la frase resumida a partir de ese día y para siempre, con el grito de patria o muerte. Ania Martínez Real, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.